¿Cuántos trabajadores en la provincia? Sí, lamentablemente, digamos, se está viviendo una situación, pero, digamos, particular, que no es tanto en el caso de esta empresa, digamos, porque, como decía un colega hace rato, se vienen dando situaciones muy 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 seguidas de, digamos, de este tema de lo que es la irregularidad en el cumplimiento de los pagos de Abelio. Pero bueno, como decía, vamos a seguir viendo los medios, los mecanismos para llegar a una solución y que esto no se siga reiterando, porque en definitiva termina pagando consecuencias serias a los compañeros. ¿Qué empresa es la que en este momento tiene conflicto y se está trabajando? En este caso es la empresa Alfa Camino, digamos, que está en Sumalado, donde, digamos, viene con un retraso de haberes, de incumplimiento en la fecha de pago de vacaciones. Aguinaldo tampoco, digamos, no ha pagado la totalidad, y la verdad que no es una situación, es una situación en realidad bastante compleja para todos los compañeros. Dentro de lo que es las medidas, ¿qué se está optando por hacer? Bueno, hasta ahora se estuvieron tomando medidas, digamos, de corte de disputa, de bloqueo y hasta, digamos, de disminución de la mano de obra. En realidad mañana se verá, digamos, de acuerdo, generalmente esto en el consenso de la asamblea es lo que se decide. Y bueno, mañana se verá también en el consenso de la asamblea qué medidas seguir adelante. Dentro de lo que son estas medidas, ¿se piensa volver a cortar los precios? Sí. Esto está más que nada, digamos, determinado, o está sujeto a lo que determine la asamblea. Si esto lo decide así, así será. Gracias, señor. Por favor.